Bueno, ahí estamos de nuevo. De nuevo empezamos de cero, como si recién me conectara. Van a odiar el SQL Server, viendo de que puede dar problemas la conexión. Pero bueno, acá estamos. Teóricamente, no me puse a buscar errores, simplemente lo volví a instalar. Pensé que era más rápido antes de ponerme a buscar errores, lo volví a instalar. Coménteme ahí si por el chat, si ya se escucha. Si ya se escucha nuevamente, empezamos de cero. Sí, ahí estamos entonces. Bueno, la idea es que vamos a empezar con base de datos. Hay distintos gestores de base de datos. Ustedes pueden visto, creo, en otra materia, MySQL. Vieron SQLite cuando vimos la parte de Android, ese pequeño gestor de base de datos empotrado en mismo Android. Creo que vieron MySQL. SQL Server un poco más pesado. Es, como les digo, la versión de un gestor de base de datos de Microsoft, que es el que normalmente cuando uno desarrolla aplicaciones con la tecnología Microsoft. Sí, algunos lo pude instalar gracias a esto. Por suerte, yo también lo tuve que instalar, pero no me esperaba que me generara este problema hoy día. Teóricamente, vieron que cuando entran, se conectan. Si se conectan, tienen que entrar a este. Esta herramienta no es el SQL Server. Este es la otra herramienta que tienen que instalar, el SQL Server Management Studio. Este es el que se conecta con el gestor de base de datos. Yo tenía problemas no con esta aplicación, sino con la instalación del motor de base de datos. ¿Por qué? No lo voy a saber porque lo instalé nuevo. Pero teóricamente es la primera que me pasa, digamos, con la otra instalación, es lo que había dado, la había instalado ya el año pasado cuando había instalado esta máquina y no había tenido problemas hasta hoy día que no se conectaba. Posiblemente, si me ponía tranquilo, podía haber analizado un poco por dónde venían los problemas, pero preferí, para asegurarme, volví a instalar de cero el motor base de datos. El SQL Server Management Studio yo no lo volví a instalar, porque como digo, es un programa separado que viene dentro del paquete de SQL Server. Puede uno, si ya lo tiene instalado, nada más instala el motor. Yo instalé recién nada más el motor. Entonces, acá uno para crear una base de datos puede hacer muchas cosas en forma visual acá. O sea, desde acá vamos a databases y vamos a crear una base de datos. Hacemos botón derecho, New Databases, y ahí vamos a dar nombre a la base de datos. Por ejemplo, yo le voy a llamar BD1. Creo, este nombre es por la que nos vamos a conectar luego a la base de datos desde nuestra aplicación. Nos conectamos. ¿Qué es lo que pasa? Dice que no lo puedo crear. ¿Por qué no la puede crear? Posiblemente porque tenía ya la base de datos. A ver. Está bien. Yo ya tenía creada y acá no se ve que no se está actualizando. Está pisada la anterior. El BD1 no lo podía usar porque se ve que yo lo instaló sobre la versión anterior y hay conflictos de eso. Pero no nos preocupa en eso. Después yo ya voy a reinstalar y analizar bien. Le vamos a dar un nombre a la base de datos. Y acá va a aparecer dentro de databases las distintas bases de datos que tenemos. Estas son bases de datos propias del gestor de base de datos SQL Server. Uno de estas no las modifica. ¿Sí? Y todas las que creen va a estar desde acá. Database, va a decir new. Y ahí va a crear el nombre de la base de datos. Por ejemplo, base 2 que le creamos. Si las queremos borrar, botón derecho, delete. Luego tenemos la base de datos, está constituida por una serie de elementos. El elemento fundamental son las tablas. ¿Sí? Acá en las tablas es donde vamos a crear las tablas. ¿Cómo creamos la tabla? Fácilmente, si usamos el editor visual, hacemos botón derecho, New Table. Y acá es donde vamos a indicar la estructura de la tabla. Vamos a trabajar sobre este problema. A ver, voy a sacar. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar con esta tabla. La tabla vehículos, que va a tener estos cinco campos. La tabla vehículos va a tener la patente, que va a ser char de 7, que es el primary key. El propietario, varchar, la marca del vehículo, modelo entero y float precio. Después vamos a hacer justamente un formulario donde vamos a administrar las cargas de datos, consulta de datos.
O sea, eso que ustedes en algún momento hicieron en la materia de base de datos desde la línea comandos a través de una aplicación. Parecido como hacíamos, o idéntico como hacíamos en Android. Una aplicación, en este caso un Windows Form, para poder conectarnos a base de datos base 1 y administrar esta tabla. Vamos a pasar a crear esta tabla. Entonces, para crear la tabla dijimos desde acá, botón derecho en tablas, New Table, y empezamos. Acá indicamos nombre de la columna, que es patente. Luego el tipo de datos, que es char de 7. Y para indicar que es el primary key, la clave primaria, acá desde esta herramienta hacemos botón derecho en esta columna y set primary key. Aparece la llavecita, quiere decir que no puede haber dos filas en la tabla de vehículos que tengan la misma patente. Todos los vehículos, la clave primaria sería la patente. Después sí, el propietario, que va a ser un bar chart de 50, la marca bar chart de 30. El modelo va a ser un entero. ¿Sí? Ahí es donde guardar los modelos 2017, el número, un número entero. Y el precio, que será de tipo float. Bueno, así tenemos declarada la estructura de tabla, pero no le hemos dado nombre. La base 1 y todavía no le damos nombre. Cuando cerramos acá nos va a pedir el nombre de la tabla. Le decimos que sí, queremos grabarla y le vamos a llamar la tabla vehículos. Bueno, ahí está creada la tabla. Si no aparece acá, fíjense, tiene que hacer botón derecho y refrescar. Y ahí se nos actualiza. Y ahí podemos ver el arbolito, las columnas que tiene, el tipo, cuál es el primary key. Desde acá podemos administrar la tabla. O sea, si yo quiero borrarla, botón derecho y seguramente estará la opción de delete. Por supuesto que después podemos ejecutar desde acá. Fíjense, desde acá de esta base 1, si yo elijo la opción New Query, abro una ventana donde puedo ejecutar comandos SQL con a esa tabla. Supongamos yo quiero, ¿qué comando era para insertar filas en una tabla? ¿Me recuerdan por el chat qué comando SQL teníamos para insertar filas en una tabla de una base de datos? El insert, ¿cierto? Insert into vehículos. Los campos que voy a cargar, patente, propietario, marca, modelo, precio y los valores, values, en el mismo orden. Primero la patente, como es de tipo bar chart, tenemos que poner entre comillas simples, el propietario. Después la marca. El modelo. Y el precio. Pongamos 20.000. Bueno, ahí está el comando SQL. Si yo quiero ejecutarlos de acá, los señalo y tenemos el execute. Ahí nos va a decir que una fila ejecutada. Ahí estamos recordando el comando insert. Si yo quiero hacer un select, ¿se acuerdan? Select asterisco from vehículos. Si yo ejecuto este select, me debería devolver esa fila. Ahí está esa fila. Si yo quiero modificar el precio, ¿qué comando SQL tenemos para modificar? ¿Qué comando SQL? Coméntenme por el chat, teníamos para modificar filas de una tabla. El comando es el comando, ¿cuál era para modificar? No se cortó la conexión, ¿cierto? No. ¿Se acuerdan? El update. Update vehículos, set precio, supongamos ahora va a valer 50.000,
vale 20.000, lo vamos a cambiar por 50.000. Where. No, el alter table o alter era para modificar la tabla, pero para modificar, perdón, las filas de los, modificar datos en la tabla es el update. Where patente igual a, y la patente voy a modificar de este vehículo, AA31AA. Ese es el comando para asignar el precio 50.000 al vehículo que tiene patente 2A312A. Si lo ejecuto, una fila afectada, y si lo veo, ahí vemos que se modificó el precio. Y si queríamos borrar, ¿se acuerdan? Para borrar era el comando delete from vehículos where patente igual, y voy a copiar la patente. Acá debería borrar el vehículo que tiene esta patente. Lo ejecuto. Una fila afectada al comando delete. Y vamos al select. Si lo ejecuto, me tendría que devolver 0 filas, ya que la tabla de vehículos está vacía. Bueno, ahora la idea, estas actividades, estas 4 actividades, la idea es que uno haga una aplicación. Uno va a hacer una aplicación en Windows Form y va a permitir cargar datos para poder agregar, y vamos a hacer esta actividad, un insert. Nos conectaremos a la base de datos, le pasaremos el comando SQL, insertaremos una fila. La consulta, yo cargaré la patente y recuperaré los otros datos. Borrar, yo cargo una patente y borro el vehículo que tiene, si existe, esa patente. Y modificar, para un vehículo con una determinada patente, puedo modificar cualquiera de los otros 4 campos. Propietario, marca, modelo, precio. Entonces vamos a pasar a hacer esta aplicación. Entonces, esa actividad, esto lo minimizo y vamos al SQL, al Visual Studio 2019. Voy a pasar a crear un nuevo proyecto que va a ser con C Sharp, Windows y una aplicación de escritorio. Elegimos aplicación Windows Form .NET Framework. A ver, ahí me dicen, no va a haber nada de lo que vimos. Y en realidad, sí, porque cuando hagan esto y cargar los datos, cuando carguen los datos esto, y yo les puedo decir, bueno, la patente no puede estar vacía. Entonces tienen que recordar cómo controlar si está vacía. O sea, toda la parte de lógica va a ir. Toda la parte de lógica va a ir. Sí, yo ya después les voy a traer tipos parciales. Con eso van a estar tranquilos. Por ahora recién empezamos con base de datos. O sea, de lo anterior. ¿Sí? No me voy a centrar en la parte gráfica, por ejemplo. No le voy a estar pidiendo nada de la parte gráfica. Pero sí de la parte lógica. Porque cuando uno carga datos, acá borra, tiene que hacer algunos controles. Recordar si acá ponemos 2 radio button, por ejemplo, porque aparecen 2 marcas nada más que se pueden cargar, y habrá 2 radio button, y tenemos que recordar cómo se manejan los radio button. O los drop down list, o los combo box, digamos, los combo box son acá. ¿Sí? O sea, los controles que hemos visto vamos a usar más allá del text box y button y label. Algunos de los controles que hemos visto anteriormente sí van a ir. De todos modos, yo cuando venga el parcial, ante el parcial, van a tener 2 semanas que yo les voy a dar problemas tipo parcial para que esté totalmente claro qué es lo que va a ir el parcial. Varios ejercicios tipo parcial les voy a dar antes. No va a haber problemas qué es lo que se van a encontrar el parcial. Bueno, entonces seguimos y vamos al... Creo la aplicación Windows Form. Lo voy a guardar para después poderlo subir en la carpeta ISSD Programas TP2, y es el proyecto 18. Bueno, entonces vamos a armar esta interfaz.
Entonces vamos a poner patente y un techbook. Dijimos para que pida ingresar la patente y el techbook. Propietario disponemos otro techbox, son dos techbox esto para la entrada de datos. Patente propietario, marca, modelo y precio. Marca modelo el modelo otro techbook y el precio Bueno, la primera actividad que vamos a hacer es el agregar. ¿Sí? No voy a poner nada más que ese botón por ahora. Vamos a hacer el agregar. Voy a poner un botón. Y vamos al agregar. Recordemos, para hacer el evento para el botón agregar, lo más común es hacer doble clic sobre el botón y en el botón 1 clic. Acá lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el motor de base de datos SQL Server. O sea, vamos a tener que disponer la conexión, este nombre que ustedes, fíjense cómo este nombre, que es el que algo me pasó el servidor, este es el nombre del servidor. Yo lo voy a instalar, lo instalé sobre el que estaba y sigue teniendo el mismo nombre del servidor. Este, fíjense ustedes cómo se fijan. Pueden hacer dos formas. Hacer botón derecho acá sobre el nombre del servidor, propiedades, y ahí sale el name, nombre del servidor, que es Diego. En mi caso, fíjense qué nombre tienen ustedes. Ese va a ser el nombre del servidor. ¿Cómo nos vamos a conectar? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un objeto de la clase SQL Connection. Tengo que crear un objeto de la clase SQL Connection. Esta clase, ¿se acuerdan cuando veíamos archivo texto? Estaban en el espacio nombre system.io. En cambio, la clase SQL Connection está en el espacio de nombre System Data SQL Client. Seleccionamos acá y nos los escribe acá arriba. Ahí importamos el espacio de nombres con el using. En ese está la clase SQL Connection. Si no hacemos eso, fíjense, me da un error, me dice que no existe la clase SQL Connection. Nos da posibles correcciones y es porque hay que hacer el using. Y ahí ponemos el using y ya podemos usar, vamos a usar varias clases que tiene este espacio nombres. La clase SQL Connection para conectarnos. Defino un objeto de la clase SQL Connection y el constructor. El constructor tiene el mismo nombre de clase. Tenemos que pasarle un string con la cadena de conexión. Ahí le tenemos que indicar el nombre de la base de datos. ¿Cuál es el nombre que yo le di a la base de datos? Se llama base 1. No a la tabla. A la base de datos. Yo le llamé base 1. Entonces venimos, le ponemos el data, data source igual. Primero, perdón, el data source indica el nombre del servidor primero. El nombre del servidor, nuevamente, vamos a cuál es el nombre del servidor. Es este que aparece acá, viene en propiedades. Y el que tengan acá. En mi caso, yo lo creé y le puse el nombre Diego. Data source Diego. Punto y coma. Ahora sí, el nombre de la base de datos. Que es initial data catalog. Escriban exactamente como dice Initial Catalog y la base de datos se llama base 1. Y después, como no estamos utilizando usuarios y claves para la base de datos, ponemos integrate
Trusted Security True. Acá con este le estamos indicando que utiliza la clave. Acá le estamos indicando que utilice la clave propia de Windows. Entonces, con esto yo ya, si me logueé a Windows, ya está utilizando ese nombre de usuario y clave. Esto se lo paso ahí. Tienen que ponerlo exacto, pero adaptando qué cosas. El nombre del servidor que ustedes tienen. ¿Sí? Ahí se lo paso por el campus a la cadena de conexión. ¿Qué es lo que van a cambiar? Acá el nombre de la base de datos, el nombre del servidor. Y si ya la llamaron base 1, no cambian nada de todo esto. Solamente deberían cambiar, si han puesto el mismo nombre de la base de datos, llamándolo base 1, el nombre del servidor, que seguro lo van a tener distinto. Bueno, una vez que creamos un objeto de la clase SQL Connection, vamos a abrir la conexión. ¿Cómo se abre la conexión? A partir de ese objeto Connection, llamamos al método Open. Ese va a abrir la conexión. Y mucho más abajo lo vamos a cerrar a la conexión. En algún momento vamos a hacer conexión.close. Para no olvidarme, ahí ya la cierro. Una vez que yo abro la conexión, tengo que tipear el comando SQL para insertar los datos. Debería hacer esto, básicamente. Ese comando SQL. Pero no con estos datos fijos, sino esos datos recuperarlos de los techbox. Entonces yo vengo, lo voy a copiar de acá y voy a pegar. Voy a definir una vez tipo string, le voy a llamar SQL y acá voy a poner, si pongo esto directamente así, siempre que trate de cargar, se va a cargar este dato fijo. Y yo no quiero que siempre sea, además va a dar error el segundo insert porque va a haber otro vehículo con la misma patente. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? O sea, yo acá voy a sustituir por lo que tiene el techbox. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense, yo voy a borrar todo este dato y voy a poner entre llaves el techbox1.tech. Pero para que funcione el acceso y sustitución hay que ponerle en carácter peso adelante de la string. Esto es lo que se llama techbox. Fíjense, ahí ya me marca el error. La idea es esta. El carácter peso me permite, dentro de un string, sustituir variables. Todo lo que ponga entre llaves va a ser sustituido por el valor de esa variable. En este caso, la propiedad tech del techbox 1. Lo mismo voy a hacer acá. Donde dice Rodríguez Pablo, lo voy a reemplazar por el techbox 2, que es donde cargo el nombre de la persona. El techbox 2.tech. Acá es el techbox 3, donde va la marca entre llaves. El techbox 3.tech. Después va el modelo, que es el techbox 4. Y finalmente, acá va el precio. Esto lo sustituyo por el techbox 5.tech. Para ver que realmente está funcionando, vamos a hacer un message log. Esto no carga nada todavía. Este es un string nada más lo que he puesto acá. Lo voy a mostrar. MessageBox. Voy a llamar MessageBox SQL para que vean. Acá simplemente quería un string. Estoy por mostrar el string. Este. Fíjense, si yo lo ejecuto. Y cargo. AA111. Fíjense, cuando digo agregar, me dice insert into vehículos, patente, propietario, marca, modelo, precio, values. Y acá aparecen ya los datos que hemos cargado en los techbox. Coméntenme por el chat si se entiende este string que he generado. Lamentablemente esto solamente funciona en C#. Java no tiene lo que se llama template de string. Esto no existe en Java. Es algo que le agregaron. En realidad, si usan el C# de 2015, tampoco funciona. Es una de las características nuevas de C#. Esto existe también en JavaScript. También lo incorporaron hace un par de años. Varios lenguajes ya incorporan el concepto. Todavía Java no lo ha incorporado. Es muy cómodo hacer lo que se llama la sustitución. Por eso no hacíamos esto
con Android, en Java. Si no lo hubiera hecho de esta forma, ¿te acuerdan? Cuando generamos los comandos SQL, de acordarse de cómo sustituir, poníamos comillas, más, e íbamos concatenando. Entonces, eso solamente está permitido sustitución de variables dentro de un string en C Sharp agregándole el carácter peso. Si me olvido el peso, no funciona. Fíjense que ahí no se analiza. Tiene que estar el carácter peso adelante para decir que dentro de ese string va a haber sustitución de variables. Bueno, entonces aquí vemos el comando SQL. Tengan en cuenta que acá lo mostré nada más. Simplemente lo mostré al comando SQL por pantalla. No se ha cargado absolutamente nada acá, la tabla. Fíjense que si yo hago un select, la tabla sigue estando vacía. ¿Cómo vamos a hacer para comunicarnos con el SQL Server y pasarle este insert? Bueno, acá es donde vamos a hacer un objeto de la clase SQL Command. Le voy a llamar comando al objeto y al SQL Command tenemos que pasarle dos parámetros, el string con el comando SQL y la conexión. Creo un objeto de la clase SQL Command y le paso dos parámetros, el string con el comando SQL, que esperemos que esté bien escrito. Si no está bien escrito, el servidor me va a mandar error. Y la conexión ya previamente abierta. Este es al servidor que nos estamos conectando, accediendo a esta base de datos. Y en el SQL Command le estamos pasando el comando SQL que queremos efectuar. Este nada más crea un objeto de la clase SQL Command y posteriormente llamamos al execute nonquery. Este es el que realmente se conecta con el SQL Server y le pide que ejecute este string ya sustituido. Y podemos mostrar un mensaje que se cargaron los datos. ¿Sí? Podemos además los checkbox borrarlos. Voy a borrar los 5 checkbox. Y le vamos a mostrar un message box. Ya después que se cerró la conexión. Message box. Punto show se cargaron los datos del vehículo. Probemos y teóricamente ahora sí creamos la cadena de conexión en el constructor de la clase SQL Command. Llamamos al método open del SQL Connection. Definimos un string con el comando SQL. Creamos un objeto de clase SQL Command y al constructor del SQL Command le pasamos el string con el comando SQL y la conexión ya previamente abierta que se puede conectar con el SQL Server. Llamamos al execute nonquery para que ejecute ese comando insert. Y llamo close para cerrar la conexión. Veamos si disponemos. AA111. Bueno, ahora presiona agregar si está todo bien. Fíjense, se cargaron los datos. Pero ahora tenemos que controlar realmente. No dio error, lo que nos da la idea es que sí se han cargado correctamente. Si no, se nos hubiera detenido el programa. Si vamos acá al SQL Server Management Studio, ejecutamos este select. Vamos a ver que están los datos exactos como los que yo había cargado en el formulario. Coméntenme si están de acuerdo con la inserción. A ver si se entiende o quieren que... Si hay alguna parte que no se entienda acá de la inserción. Fíjense los objetos que intervienen. El SQL Connection y el SQL Command. Son las dos clases que necesitamos. Un objeto de la clase SQL Connection y un objeto de la clase SQL Command. Este es el que está relacionado con un comando SQL. Por eso le han dado ese nombre, SQL Command. ¿Estamos de acuerdo? Vamos entonces, si se entiende, esta es la alta de un registro en una tabla de SQL Server. Sí, estamos haciendo la inserción de una fila.
Ah, sí, si ahí uno quiere validar, podría hacer eso. Sí, techbook1.tech.len. Si es menor a 7, o en realidad si es igual a 7, es que es correcto. ¿Sí? Acá entraría. ¿Sí? Si es distinto a 7, vos estás poniendo, ¿cierto? Si es distinto a 7, va a entrar acá y yo debería mostrar. A ver, ahí está. Podría cerrar la conexión. Cierro la conexión porque no voy a ejecutar. Perdón. ¿Esto dónde lo tengo que hacer? Ya ahí ejecutado. No quiero. Tiene que ser siempre antes. Lo más conveniente sería antes de todo esto. Vamos a hacer. Acá. ¿Sí? Así ni abro la conexión. Yo digo messagebot.show. La patente debe tener 7 caracteres. Bueno, ahí si yo cargo una patente con menos caracteres, no, la patente debe tener 7 caracteres, ¿sí? Hasta no cargar una que tenga 7. Ahí se cargó perfecto porque tiene 7 caracteres. Bueno, entonces esa sería una validación. O sea, uno haría la validación, lo lógico, antes de tratar de ejecutar esto. Esto no lo ejecuto si no ha pasado todos los procesos de validación. Acá seguiría haciendo todos los procesos de validación que me hagan falta. Bueno, entonces vamos al segundo punto que nos decía, el segundo punto. Para implementar la consulta por patente. La consulta por patente, y yo cargo la patente a consultar. Si existe, muestro los datos de ese vehículo. Y si no existe esa patente en la tabla de vehículos, muestro un message box diciendo que no existe un vehículo con dicha patente. Entonces vamos a la consulta por patente. Vamos al diseño visual y agreguemos otro botón, consulta. Consulta por patente. Entonces voy al doble clic de acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, crear un objeto de la clase SQL Connection. Lo mismo que en el otro. Yo lo voy a copiar. Después vamos a ver que lo podemos definir en un solo lugar, arriba. Pero lo voy a hacer todas las veces para que vaya quedando claro. Siempre lo primero que tenemos que hacer es crear un objeto de la clase SQL Connection y conectarnos. Connection.open. Después vamos a ver que lo vamos a poder definir esa cadena de conexión. Una forma es definirla ya como un atributo acá arriba. Ahí arriba lo definimos. Pero el primer problema es que voy a tratar de no hacer eso. Empezar a. Si no, después el segundo problema y vamos a ir mejorándolo en cada problema que hagamos. Ahora que quede claro, digamos, los pasos que hay que hacer. Cuando hay que insertar, crear un objeto de clase SQL Connection, crear un objeto de clase SQL Common pasándole comando SQL, llamar un Security Non-Query para que ejecute ese insert y así. Entonces, acá vamos a crear el comando SQL para la consulta select. ¿Qué vamos a consultar? El propietario. Propietario, creo que se llamaba el campo, dijimos. Fíjense, propietario, marca, modelo y precio. Eso tengo que recuperar. Propietario, marca, modelo y precio. Propietario, marca, modelo, precio. From vehículos, where la patente sea igual. Y entre comillitas, acá vamos a sustituir lo que hay en el techbox1.tech. ¿De acuerdo? Este es el select. ¿Sí? Para que cuando acá va a ser sustituido este lugar por el valor que yo he cargado en el techbox1, la patente que he ingresado.
Una vez que defino el comando SQL, vamos a crear un objeto de clase SQL Command, igual que acá. Exactamente igual que acá. SQL Command. New SQL Command. Y le tengo que pasar dos parámetros. El string con el comando SQL y la conexión. El objeto conexión. Acá, como vamos a recuperar datos, vamos a tener que crear otro objeto de otra clase, además del SQL Connection para conectarnos, del SQL Command para pasarle el comando SQL, el SELECT, uno que reciba los datos. Hay una clase llamada SQL Data Reader. SQL Data Reader, la vamos a estar usando mucho. Le voy a llamar registro. ¿Y cómo creamos un objeto de la clase SQL Data Reader? En realidad lo hacemos llamando al objeto comando y llamando al execute reader. Este método devuelve un objeto, crea internamente un objeto de clase SQL Data Reader y lo guarda acá. ¿Cómo empezamos a avanzar y recorrer? Acá tenemos, vamos a tener que hacer un if y ver si registro. Llamo al método read. El método read lo que va a hacer, va a devolver true si este comando select recuperó una fila, por lo menos una fila. Si recuperó una fila este comando select, este read va a devolver verdadero. Por lo tanto, acá vamos a mostrar los datos. Y por el else, que no recuperó una fila, es donde vamos a mostrar un mensaje indicando que no existe un vehículo con dicha patente. No existe un y acá entonces que sí existe, lo vamos a mostrar. ¿Cómo es? En el techbox2.tech vamos a mostrar el propietario. ¿Cómo recuperamos el propietario? El nombre del objeto del SQL Data Reader. Registro subíndice y indicamos el nombre de la columna que vamos a recuperar, propietario. Y llamamos toString. Ahí estamos mostrando en el TechBox 2 lo que tiene el campo propietario recuperado con este where. Forma idéntica mostramos en el TechBox 3 recuperamos la marca en el TechBox 4 el modelo. Y en el TechBox 5 recuperamos el precio. Como vamos a mostrarlo, siempre llamamos al toString. No estamos por hacer sumarizar precios, sino ahí podemos convertirlo a otro tipo de datos. Pero como vamos a mostrar, en un TechBox siempre llamamos al toString. Y no tenemos que olvidar de la conexión, llamar al close. En principio, esta es la sintaxis. A ver, le paso por el campus los dos que hemos hecho en realidad. Estos dos que hemos hecho, la alta. Después lo voy a subir ahí al campus, pero se lo paso por el momento ahí por el campus que puedo pasar. A ver, alguien le da un error. Acá me pasan. A ver. Data source. Sí, porque no sé, el data source, vos decís, no. Me da un error, pero no sé qué error te da. ¿Qué error te da? Me sale un error. Probá, a ver, copiate yo lo que te he enviado. Copiar lo que en el alta, lo que yo he enviado exactamente y cambiarle el nombre del data source. Ahí yo lo pasé al por el campus y fíjate disponiendo lo mismo, pero cambiando el data source, el nombre de tu servidor. Ah, bajar, sí, ahí bajo. Ahí está la modificación. Esta es la modificación. Perdón, la consulta, que no lo hemos probado encima.
consulta de datos. Veamos si es verdad que funciona la consulta. Yo voy a cargar un vehículo que exista primero. Me voy a fijar acá, si hago este select, tiene dos. Voy a probar el vehículo este AA32. AA32. Y digo consultar. Y vemos que ahí aparece Luis, la marca, el modelo y el precio. Si yo voy a volver a entrar para ver. Si yo ahora hago una consulta de uno que no existe, bebe y digo consultar, no existe un vehículo con dicho patente. No existe, acá tengo que poner, no existe un vehículo con dicha patente. Me da un error en la línea de Executive Readers. Tiene que haber un error. Fíjate, copia esto. Esto exactamente y cámbiale acá. Yo digo que puede estar un problema. Acá has indicado mal algo del comando SQL. Que hayas puesto mal nombre de un campo, una cosa así. O que hayas puesto mal acá en la línea que decís donde Executive Readers. Sí, el problema es justamente cuando se ejecuta este select, el SQL Server da un error. Prueba de copiar esto exactamente. Ahí lo paso por el campus. Sí, ahí el error que está dando a Saavedra dice, hay más columnas en la instrucción insert que valores en la cláusula where. Tiene que estar mal acá. Vos dice que acá es... Hay más que lo que hemos indicado acá. Por el momento, cópiate esto. Ahí tenés. Este es el insert, el alta. Cópiatelo. Si no, tenés que enviarme y yo lo tengo que ver. Si no, no puedo saber. O sea, tiene que haber un error en ese acá, en el insert. Que hayas puesto más o menos campos acá. Y esta es la consulta. Entonces, también podría ser que esté mal creada la tabla. El otro problema es que tengas, fíjate acá, Benny, en la tabla que hayas creado. Sí, acá, sí, la voy a entrar en modo de edición. Modo diseño. Tiene que estar distinto los nombres campo, por ejemplo. Acá debe estar distinto. Sí. Vas a tener que fijarte que esté exactamente acá, fíjate los nombres campos, que coincidan, que esté la misma cantidad en nombres. Tiene que estar el error por ese lado. ¿Sí? O sea, si está mal acá un nombre campo, ya sea que le falte una E, tenga dos T, lo que sea, va a estar mal. Yo la puedo crear a la tabla, a ver si la creo y se la paso. Y ustedes la borran, o sea, sería, yo voy a borrar la tabla vehículos, delete, y ahí la borré. ¿Sí? Si yo hago un select, me va a decir que no existe la tabla en este momento. ¿Cómo se crea una tabla? Eso es importantísimo saberlo. Créate table vehículos, paréntesis, abierto, cerrado. Los campos que tenemos son, a ver, déjenme recordar para tener exactamente los nombres, patente, que es el tipo char de 7, que es el primary key, propietario, que es de tipo varchar de 50, propietario, marca, varchar de 30, modelo de tipo IN y finalmente precio de tipo FLOAT.
Lo voy a volver a crear a la tabla. Acá yo la tengo declarada, la señalo y la creo. Ahí se creó. Por lo tanto, si yo inserto una fila, ahí está insertada. Si yo la muestro, entonces a quien no le funcionaba esto, borre acá la tabla, borra la tabla, mira ese botón derecho refresh, busca la tabla vehículos y bórrala, delete. Y cópiate, ahí está la creación de la tabla. Ahí paso por el campus, la creación de la tabla. Crea la tabla y ahí debería estar funcionando. Copiate y pegate la creación de esta tabla, borrando la anterior, y ahí debería funcionar. Bueno, entonces yo ya ahí la creé, ya tengo datos, por supuesto, no, acá yo la borré, ¿sí? Ahora la creo de nuevo, ahí la creo, ahí ya debería aparecer, refrescarla, no tiene datos porque la acabo de crear, la borré y la creé, no tiene datos, por supuesto que si ya voy desde la aplicación y trato de consultar, ya no existe más la tabla anterior, o sea, no existe ninguna fila en la tabla anterior. Voy a cargar uno. Agrego. Ahí está perfecto. Si yo pongo una patente que no existe, no existe el vehículo con dicha patente. Si consulto uno que está, ahí tenemos. Bueno, está ahí. Entonces estamos con las dos actividades que son la de carga y la consulta. Podemos cargar, el agregar o alta que se llama, consultar. Vamos a hacer ahora el borrar. La idea es que yo cargo una patente, si digo borrar, vamos a borrar toda la fila esa con esa patente, vamos a hacer un delete. O sea, vamos a hacer esto, ni más ni menos, vamos a ejecutar este comando. Delete from vehículos, where patente igual a, y ahí reemplazaremos por lo que carguemos el TechBox 1. Bueno, entonces paso a hacer el borrado. El borrado. Vamos a ir al... Acá tengo la ejecución del programa y voy a crear un nuevo botón para borrar vehículo. Borrar vehículo y vamos a la lógica del borrar vehículo. Para borrar vehículo, siempre lo primero que hacemos es creamos el objeto de clase SQL Connection, cualquier nombre de objeto, yo le llamo conexión. Creo un objeto de clase SQL Connection y al constructor le tengo que pasar un string con el data source, y el data source lo tengo que inicializar con su nombre de servidor. Recuerden el nombre servidor, venimos acá a nuestro servidor, propiedades, y es este que está acá, el name o nombre servidor. No es sensible mayúscula minúscula, pero si quieren pueden poner, ya lo había puesto yo minúscula antes y vimos que no es sensible mayúscula minúscula la cadena de conexión. Después tenemos que indicar la base de datos, inicializando la propiedad initial catalog, nuevamente initial catalog, no es sensible a mayúscula y minúscula, yo puse con mayúscula el primer carácter, yo lo puse ahí todo en minúscula, no hay ningún problema, porque todo este string no es sensible a mayúscula y minúscula. Acá es base 1, que es el nombre de la base de datos, la que creamos acá, es esta que acá, base 1. Bueno, ahora ya el tercer obligatorio, Integrated Security, y pasarle true, para que utilice ningún nombre de usuario y clave, salvo que utilice, digamos, le estamos diciendo que utilice la clave propia de Windows cuando uno se loguea, poniéndole este valor Integrated Security, pasándole el valor true, toma usuario y clave con el que uno ha entrado a Windows. Si uno pudo entrar a Windows, ya puede entrar al SQL Server y a esta base de datos.
Bueno, una vez que creamos, dijimos conexión open. Abajo de todo, en algún momento vamos a poner conexión.close. Vamos a crear un objeto de la clase SQL. Bueno, antes primero comando string. Voy a escribir string el SQL para borrar. ¿Sí? Fíjense, yo ya lo había hecho en realidad desde acá de herramienta. Tengo que hacer esto. Delete from vehículos where patente sea igual a lo que yo cargue en el TechBob 1. Entonces yo ya lo traigo, si ya lo probé ahí, yo sé que está bien. Y lo único que tengo que hacer es, bueno, primero, a ver, voy a entre comillas, se me da, ahí está. O sea, este punto y coma al final, este que está acá, no hace falta ponerlo. ¿Sí? Ese no hace falta ponerlo, no es obligatorio. Si está, no va a dar error. Pero lo que no puede ser, acá que sea esta patente fija, esta tiene que ser sustituida por lo que tiene el TechBob 1. Accedo a la propiedad Tech. Una vez que tengo, este es el string. Ahora sí creo un objeto de clase SQL Common. Igual que acá, fíjense, igual que acá, igual acá, siempre es lo mismo. Creo un objeto de clase SQL Common. Le doy cualquier nombre, comando yo le llamo. New SQL Command, al constructor le paso el string con el comando SQL y la conexión que tengo abierta previamente. Si no está abierta, por más que haya creado un objeto de clase SQL Connection, no va a funcionar, no se va a conectar con el SQL Server. Y después tengo que llamar al execute non-query, igual que acá. Pero el execute non-query en realidad me devuelve la cantidad de filas borradas. Define una variable can, cuando llame o comando execute non-query, ¿sí? Acá retorna la cantidad de filas borradas. Yo sé que si me devuelvo un 1, sin can, es igual a 1. ¿Sí? Yo voy a borrar en pantalla los TechBob. Esto lo tenía, voy a copiar y pegar de acá arriba. Borro en pantalla. Esto es borrar en pantalla, no tiene nada que ver con borrar en la tabla. La tabla se está borrando cuando se ejecuta execute non query, que se le pasa ese comando delete y el SQL Server se encarga de borrarlo. Este nada más me devuelve un entero y con ese entero devuelto yo sé que si me devuelve un 1 es que lo borro de la tabla. ¿Sí? Puedo mostrar un mensaje, messagebox.show se eliminó el vehículo y por el else puedo mostrar un message box. No existe un vehículo con dicho con dicha patente. Bueno, ahí estaría. Veamos si es verdad. Si pasa, yo voy a consultar, creo que el que había cargado A31, AA, lo consulto. Existe la patente 2A31, 2A, y voy a elegir borrar. El borrar dice que se eliminó el vehículo. Si yo acá trato de consultarlo de nuevo, vamos a ver que me dice que no existe un vehículo con dicha patente. Porque el borrar vehículo elimina del servidor de base de datos de la tabla de vehículos, elimina esa fila. No hay ninguna ahora. A ver, se lo paso ahí por el campus. Esto es el borrado de una fila, de una tabla de SQL Server. Ahí se lo paso para que tengan exactamente el código. Si alguno le está dando error, ahí por el campus le pasé exactamente el código. Acuérdense que esto estamos haciendo ahí siempre exactamente lo mismo que he hecho en todos. Creo un objeto de clase SQL Connection, abro la conexión. Al final de todo siempre, acuérdense, cerrar la conexión. Y siempre estamos haciendo un objeto de clase SQL Command, pasándole el comando SQL para hacer la actividad que necesitemos en la tabla. Ya sea inserciones, consulta o borrado.
Coméntenme por el chat si están de acuerdo con esto. Aquí ten en cuenta que el execute non query siempre devuelve la cantidad de filas afectadas. Como acá estamos haciendo el borrado por el primary key, me puede volver un 0 o un 1. Si me vuelve un 1, el execute non query es que borró una fila. Si me vuelve un 0, va a ir por el else, es que no borró ninguna fila, porque cargamos una patente que no existe. Seguimos entonces con la modificación. La modificación, la otra actividad fundamental, con una tabla tenemos que poder modificar datos. Yo ingreso una patente de un vehículo que existe y le voy a poder cambiar el propietario, marca, modelo, precio. Por ahora no vamos a hacer que se pueda modificar el primary key, porque este vamos a hacerlo para buscar. Buscamos, hacemos el update con respecto a esta patente que ingreso que tiene que existir. Y estos datos los podemos cargar. Modificar, propietario, marca, modelo y precio. Eso es lo que va a hacer el modificar. Modificar todos los datos menos la patente. Puedo modificar los otros cuatro. Por la patente vamos a buscarlo para modificarlo. Bueno, entonces vamos a agregar el botón. Borrar, le vamos a poner. Borrar, perdón, modificar vehículo, vamos a la modificación, ¿sí? Ya hicimos las otras actividades, agregar, consultar, borrar, vamos a modificar. Bueno, entonces vamos a la lógica de modificar. Para modificar, vamos a hacer, voy a copiar esto que es lo mismo, ¿cierto? Crea un objeto de clase SQL Connection y le abro la conexión y al final de todo seguramente lo voy a cerrar a la conexión. El comando SQL sí es distinto. String SQL y cómo va a ser el comando SQL. Lo practiquemos desde acá. ¿Sí? Yo si quiero modificar los datos de este vehículo, todos los datos de este vehículo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer update vehículo, que es el nombre de la tabla. Set propietario. Set propietario. Le voy a asignar, entre comillitas. Perdón. Propietario. Ahí es donde le voy a asignar, coma, otro dato ahí. ¿Sí? Ese propietario, pagaré cualquier propietario. Pero eso lo vamos a reemplazar después. Propietario. Marca igual, entre comillas, la marca. Después, el precio. No, modelo. Modelo igual un número. Precio igual otro número. Bueno, este que había puesto acá. Where, patente, sea igual a una patente, ¿cierto? Una que yo voy a cargar acá. Estos son los, el update que voy a ejecutar. Update vehículo set. Voy a cambiar tanto. Propietario, marca, modelo, precio. Donde la patente sea la que, ahí vamos a reemplazarlo por el TechBook 1. Llevo este update, este string. Y lo traemos acá. Ahí tengo el string. Entonces empiezo a reemplazar. Update vehículo set propietario. El propietario está en el TechBook 2. TechBook 2, accedo a la propiedad Tech. La marca está en el TechBook 3. El modelo está en el TechBook 4. El precio está en el TechBook 5.
y la patente está en el TechBook 1, en la propiedad Tech. Bueno, esa es la forma más fácil de tipear el comando SQL. Por ahora, fíjense que yo se va a sustituir estos lugares por los valores que tienen los TechBook. Una vez que hacemos esto, va a ser muy parecido acá cuando hicimos el borrado. Yo tengo que crear un objeto de clase SQL Command, new SQL Command, pasarle el string con el comando SQL, la conexión ya abierta, y llamar execute non query, que nos va a devolver la cantidad de filas modificadas. Can igual a comando execute non query. Este retorna la cantidad de filas modificadas. Como el where es con respecto a la patente, puede haber una sola fila que se modifique. Aquella fila donde coincide con esa patente que voy a cargar en el TechBook 1. Y una vez que hacemos esto, preguntemos si can es igual a 1. Podemos mostrar un mensaje. Se modificaron los datos. Y por el else, no existe un vehículo con dicha patente. Ahí vamos. Voy a consultar un vehículo. Creo que tenemos cargado el A31A. Consulto. No existe. Bueno, voy a cargar. Propietario Juan. Marca Renault 2000. 10.000. Agrego. Ahí se va a agregar. O sea, si yo ahora consulto el A31 y consulto, se están recuperando los datos. No voy a borrar, no quiero borrar este vehículo. Quiero modificarle porque vale 20.000. Digo, modificar. Se modificaron los datos. Cuando se modificaron los datos, podremos, si queremos borrar, podemos borrar que aparezcan todo vacío, por si acaso uno después quiere consultar de nuevo para controlar. Si yo consulto, vean que ya se modificó. ¿Sí? Yo puedo consultar, modificar todos los datos. Juan Ignacio BMW del 2020, 23.000. ¿Sí? Yo modifico. ¿Sí? Si yo vuelvo a entrar y consulto 111A, consulta, y ahí están los datos ya modificados. Coméntenme por el chat si están de acuerdo, si se entiende la modificación que está acá, que se pasó a enviárselas. Modificación de una fila de una tabla de SQL Server. Ahí se lo pegué por el campus. Bueno, entonces hasta ahora, después te lo subo, acuérdense, a este problema. Yo ya después, cuando termine la hora, le subo exactamente este codificado. Y hemos hecho este problema en el cual hemos, a una tabla de SQL Server, hemos las actividades básicas de agregar filas en la tabla, consultar por la patente, borrar una determinada fila ingresando la patente y modificar datos a partir de la patente, modificar los otros datos. Bueno, vamos a hacer ahora un segundo problema que va a ser casi idéntico de este. Pero un concepto nuevo vamos a ver.
Yo acá, fíjense que a mí el servidor no me funcionaba hoy. Entonces, ¿qué pasa? Uno, es muy común que las empresas ahora utilicen la nube para guardar las bases de datos. Fíjense, la gente de Microsoft, su nube para se llama el SQL Server Azure. Este es su nube donde uno puede guardar las bases de datos. De todos modos, hay que cargar, creo, tarjeta de crédito para poder conseguir algo gratuito. Entonces, el que vamos a usar de la nube, vamos a usar un servidor gratuito, que es el que yo les decía, el SOME. El SOME, este sitio, nos da un hosting gratuito. No, yo no les decía nada de eso. Ahora se los voy a decir a otro curso. Olvídense lo que acabo de decir. Pues bueno, vamos a utilizar la nube para guardar una base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a usar la nube. Tomen nota de este sitio después si quieren probarlo. En realidad esto se los comento, digamos, después ustedes lo van a probar seguramente en forma local. No hace falta que saquen un hosting de acá. Si quieren y tienen ganas, pueden sacarlo para justamente probar las bases de datos que estén en internet. Acá uno tiene que sacar este free.net hosting, ¿sí? Loguearse, sacar una cuenta. Y yo ya voy a entrar, yo ya le he sacado. Voy a entrar a mi panel de control. Con un poco de suerte, ahí sí está la clave. Ahí está. Bueno, entramos a un panel de control donde uno acá puede guardar base de datos. Yo he creado una base de datos llamada base de datos 1. ¿Sí? Acá uno crea las bases de datos. Puede crear base de datos y yo creo una que se llama base de datos 1. ¿Sí? En vez de estarlo usando en forma local acá, que es lo que me van a trabajar ustedes en realidad, pero yo le estoy mostrando otra posibilidad de que uno puede tener la base de datos en la nube de internet. Entonces, uno saca en SOME y después viene el panel de control que tiene y acá crea una base de datos. Yo creo una base de datos llamada base de datos 1. Y vamos a crear en esta base de datos. Vamos a hacer otro problema trabajando con la tabla. A ver, yo lo tenía. Que se llama. Vamos a hacer un problema. Vamos a trabajar y vamos a crear esta tabla. Conexión a una base de datos en la nube, vamos a ver. Y vamos a crear la tabla alumnos. La tabla alumnos va a tener los campos. DNI, nombre, mail y fecha de nacimiento. Esos van a ser cuatro campos. Entonces, esta tabla, ¿cómo no la voy a venir a crear en forma local ahora? Si uno después quiere hacer, sí, ustedes después lo pueden probar en forma local. O sea, acá crear la tabla, ¿sí? En la misma base 1. Pero ahora yo no voy a hacer esto. Voy a ir a la nube, a este sitio, donde voy a pasar a crear la base. De datos ya la creé, base de datos 1, creé. Y voy a crear una tabla. ¿Cómo creamos las tablas? Entro al Transaction SQL Console y acá puedo ejecutar los comandos SQL. Y el que voy a crear yo es este. Yo me copio y me pego. Esta es la tabla que vamos a trabajar. Yo se las paso de todos modos después. Ahora la vamos a tratar de probar en la nube. En vez de local, ustedes ya vamos a ver cómo vamos a acceder desde la nube. Nada más hay que cambiar la cadena de conexión. Todo lo otro es lo mismo. Es muy fácil acceder. Fíjense, acá yo ya he tipeado, bueno, copié y pegué la tabla de alumnos y la voy a ejecutar. Dice que ya hay una tabla llamada, la voy a borrar primero, a ver, porque yo la debo haber probado hace un rato. Delete drop table alumnos. ¿Sí? Voy a borrar. Bueno, ahí la borra. Y ahora, eso les va a pasar a ustedes. O sea, no, ustedes no van a tener la tabla alumnos en su servidor. Bueno, acá yo lo voy a crear. Bueno, ahí se acaba de crear la tabla. ¿Sí? Si yo ejecutara un insert into alumnos. Bueno, no lo voy a hacer desde acá, lo vamos a hacer desde el programa. Acá se ha creado la tabla, ya seguro. No debe tener una fila. Si vemos la tabla de alumnos, yo hago un select asterisco from alumnos, ya está creada. Me tiene que devolver cero filas.
No tiene resultados, o sea, bueno, tengo que cargarle después. Pero ahora vamos a hacer desde nuestro programa. Y otra cosa importante, cuando uno trabaja en la nube, ¿dónde está la cadena de conexión? Fíjense que el hosting dice, acá está la cadena de conexión. Esta es la que vamos a copiar y pegar en nuestro programa. Cada empresa de hosting nos da una cadena de conexión distinta. Yo creé la base de datos, base de datos 1 se llama, y ahí inicia el catálogo, base de datos 1. Pero requiere, acá sí, nombre de usuarios, claves. Acá no podemos poner Integrated Security True por el hecho de que la base de datos está en internet. Tiene que tener sí o sí una clave, que acá está la clave. Password y algunos otros datos más. Este sitio pide el nombre del identificador de nuestro hosting, por ejemplo, que va ahí. Pero esto uno, en realidad, cada empresa, esto nos va a dar, es distinto cada uno. Este vamos a poner como cuando nos conectemos. Pasemos entonces ahora a hacer el programa, porque ustedes lo van a ir haciendo y todos nos vamos a conectar a esta base de datos a alumnos. Vamos a tratar de todos poder, en forma simultánea, acceder a la misma base de datos, esta base de datos 1 que está en internet. Voy a crear el proyecto 19. Crear un nuevo proyecto. Aplicación Windows Form.net. Y proyecto 19. Proyecto 19. Creo. Y la interfaz que dijimos que vamos a hacer va a ser esto. DNI, apellido y nombre, mail y la fecha de nacimiento. A ver, el DNI. Cualquier cosa. Puse un botón, no, un textbox. Un label. DNI. En un textbox cargaremos el DNI. ¿Dónde está el textbox? DNI, apellido y nombre, voy a correr un poco el textbox. El otro dato es mail y fecha de nacimiento. Bueno, label que diga mail en el textbox, cargaremos el mail y fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento, vamos a utilizar otro control. Fíjense, para seleccionar una fecha, para no descargarla por teclado de flecha, a la fecha, este control creo que, a ver cómo se llamaba, la fecha, ya me olvidé el nombre, Daytime Picket se llama. Para cargar una fecha, usamos el control Daytime Picket. ¿Sí? El Daytime Picket arrastra en un objeto de clase Daytime Picket. Y vamos a la actividad inicial, la de guardar. Bueno, voy a correr. Bueno, vamos a hacer ahora la lógica para que pueda cargar. Pero el servidor que vamos a utilizar, vamos a usar este que está en la nube. Cuando haga el clic de guardar, ¿qué es lo que primero que hacemos? Creamos un objeto de clase SQL Connection. Acuérdense que acá da error, dice por qué no está la clase SQL Connection. Hacemos el using de la clase SQL Connection. Entonces, new SQL Connection. Y te tengo que pasarle el string con la. Acá tengo que poner la cadena de conexión. Y ya no voy a poner la misma, la que usamos el problema anterior. ¿Por qué? Porque ahora prueben, vamos a poner esta cadena de conexión. Esta cadena de conexión para que todos nos conectemos a este servidor que está en la nube. Entonces venimos acá y yo se la voy a pasar, por supuesto. Ahí se la paso por el campus donde estamos. Ahí se la paso. Esa es la cadena de conexión. Ahí pueden copiar y pegar la creación del objeto de SQL Connection. Todos vamos a acceder a la misma base de datos.
Y bueno, una vez que creamos el objeto de clase SQL Connection, abrimos la conexión, hacemos un string con el comando SQL, que básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar insert into alumnos. ¿Qué campos van a ser? DNI, nombre, mail, fecha, nacimiento, DNI. Esta es el nombre de la tabla. Acuérdense que yo la tabla, en realidad la creé ya en la nube, ustedes no han creado nada. Y los campos tienen que poner todo igual, yo se lo paso. En realidad, DNI, nombre, mail, fecha, nacimiento y values. Y acá es donde viste que indica el primero, entre comillitas, porque es de tipo DNI, que es de varchar, lo que hay en el textbox 1. El segundo campo es el nombre, también tipo varchar, entre comillitas, textbox2.tec. El tercero es el mail, entre comillitas, porque es de tipo este, entre comillitas, porque es de tipo varchar, entonces textbox3. Cuando cargamos una fecha, también tiene que ir entre comillitas. ¿Y dónde vamos a sacar el dato? El objeto se llama DateTimePicket1. El que arrastramos un DateTimePicket1, accedemos a la propiedad value y lo vamos a llamar a la propiedad day y lo vamos a convertir to string. ¿A qué formato? Este servidor sí o sí requiere que el formato de la fecha vaya en año, mes y día. Year, año, mes y día, que es day. Esto por el hecho de cómo lo requiere el servidor en ese formato. Bueno, ahí debería estar. Si yo llamo, creo un objeto de clase SQL, SQL Command. Le paso el SQL, la conexión, que en algún momento se cierra la conexión seguramente. Pero una vez que creo el objeto de clase SQL Command, llamo comando execute on query, borro los textbox para que dé el efecto, ya se cargó, le vamos a mostrar un mensaje. Y en message box se cargaron los datos del alumno. Voy a probarlo yo a ver si funciona y ya se lo paso. Veamos si me funciona. El DNI. Vamos a cargar el 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rodríguez, Pablo. Qué sé yo, Ignacio, el 1 de septiembre de este año. Guardar. Se cargaron los datos del alumno para ver si es verdad. Yo tendría que irme a internet, al panel de control y hacer ejecutar este select. Fíjense que están los datos cargados allá en Estados Unidos, en el servidor de Estados Unidos. Les paso para que lo puedan probar ustedes. Les paso este. Copiando y pegando, acá no tienen que cambiar nada en realidad porque yo ya creé la base de datos y lo paso por acá. Ahí está el botón 1 clic. Cuando yo hago clic en el botón, a ver, prueben de ejecutarlo. Algunos, si ya lo ha tipeado, copie exactamente esto y cargue algún dato. Después me comentan si lo cargo porque yo lo había ejecutado. O sea, si no, le digo error cuando lo ejecuta. Copien. Acá, esto no va a variar nada a usted, porque ya la cadena de conexión es la que yo les he dado, porque esta está en internet, de esta base de datos. Ah, hay que pasar por el otro lado. El drama es que por ahí no sé si la va a pasar todo tan bien.
No lo pasa todo también. Ese es el problema ahí por. A ver lo que pasa, a ver si con. Un poco más corto, lo voy a ver si lo puedo pasar en dos trozos. Porque me deja pasar menos caracteres. Voy a pasar primero. Hasta acá. Primera parte. Límite de alcance. Tampoco me deja. Oh. Bueno, por lo menos ahí la conexión. Dos primeras líneas, las tres estas. Y las últimas cinco. Si tienen el campus, ahí lo pueden copiar y pegar entero. Si no, ha ido en tres pedazos. Coménteme si alguien lo puede ejecutar, así yo puedo venir acá y vemos entre todos qué datos cargo. No pongan un insulto porque acá lo vamos a ver todos a su carga. Alguien que lo ejecute, yo acá lo puedo ejecutar y vamos a ver qué cargo. Me avisan ahí por el chat si alguien logra copiarlo y probarlo. Alguien cargo, vamos a ver si es verdad. Acá si yo ejecuto, hemos cargado Gambini y Matías. Perfecto. A ver si alguien, uno más, a ver si carga otro. Si alguien más lo está haciendo. Yo acá como estoy ejecutando acá el Select asterisco from alumnos, me va a devolver todos los que se han cargado. Así que por ahora no me hace falta saber el DNI porque no he hecho la consulta. Después de la aplicación sí vamos a tener que probarlo con, por supuesto, desde la aplicación. Pero ahora estamos viendo que sí se cargan. En realidad el otro va a ser exactamente lo mismo que vimos en el problema anterior. Es exactamente lo mismo. Pero ya lo hacemos. Si alguien más ha tenido la posibilidad de, si lo estuviera haciendo, de cargar otro dato. Si no, seguimos. Después lo van a ver cuando lo descarguen el proyecto. Pero fíjense que hemos hecho exactamente lo mismo que en el otro proyecto. Toda la misma actividad. ¿Sí? Nada más que varía la cadena de conexión. Acá la tenemos que recuperar del hosting. El hosting, si uno entra al sitio some.com, saca una cuenta, viene al panel de SQL Server, crea una base de datos y acá en este puede tipear los comandos de SQL. Crear las tablas fundamentalmente, uno va a venir acá. ¿Sí? Acá. Select DNI from alumnos. Ahí me debería devolver nada más los DNI. Alguien cargó otro, por lo que se ve. Y si yo quiero ver todas las columnas, select asterisco. Y tenemos alguien que cargó números. ¿Sí? El nombre no quiso poner el nombre. El mail no quiso poner el mail. Y la fecha de nacimiento. Ya sabemos su fecha de nacimiento. Pero bueno, se entiende cómo funciona. Ahí lo envié. Perfecto, Saavedra. Bueno, vamos ahora a consultar. Así ustedes en su casa también lo pueden consultar. Porque ustedes hasta ahora no pueden enviar datos. Pueden enviar datos, pero vamos a ir a la consulta. Vamos a hacer, ¿sí? La consulta. Consultar, voy a cargar el DNI y si existe, muestro los datos. Vamos a la consulta.
Bueno, entonces vamos, dijimos, a hacer la consulta. O sea, tenemos que hacer un select acá. Si uno lo imaginara, bueno, vamos a agregar el botón de consultar. Voy a buscar un textbox que anda acá. Perdón, ¿qué textbox? Borro el textbox, un botón. Botón, yo escribo acá, me lo ubica más rápido. Consultar por DNI. Consultar por DNI. Vamos a hacer la consulta específicamente por el DNI. Yo voy a ingresar un DNI y voy a recuperar los datos si existen datos para ese DNI. Bueno, entonces, esto es lo mismo. A ver, voy a copiar todo casi y voy a borrar. ¿Sí? Acá el comando SQL, SQL no tiene que ver. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer la consulta. Pero la conexión es exactamente lo mismo. Copié y pegué de la otra. Y vamos a hacer el comando SQL para recuperar. Básicamente va a ser algo así. O sea, un select asterisco from alumnos where DNI sea igual. Y por ejemplo, voy a consultar el de 39. 39 056 056 819 819. Me debería devolver nada más esta fila. Bueno, esta fila, la segunda. Si es verdad, quiere decir que está bien hecho nuestro select acá. Me lo copio y lo pego. Copiar. Y me lo traigo. Este lugar va a ser reemplazado por el textbox 1. Para consultar, dijimos que creamos un objeto SQL command primero. ¿Sí? Comando, le llamo el objeto new SQL command, el SQL y la conexión. Crea un objeto de la clase SQL Data Reader para ahora tengo que recuperar los datos. Crea un objeto de clase SQL Data Reader. Le llamo registro, porque me va a devolver un registro TCL, con ninguno lo sumo. Comando execute reader. Llamo el método execute reader, que va a ejecutar este select que le pasamos acá y ahora se guarda un registro. Si al llamar al método read me devuelve un true, porque este devuelve un tipo de alto boolean, es que entra por verdadero y es que lo encuentro. Por el else es donde va a mostrar un mensaje que diga que no existe un alumno con dicho DNI. No existe un alumno con dicho DNI. Y si existe, lo mostramos. En el textbox 2.text mostramos registro, subíndice y cómo se llamaban las columnas de la tabla. Una se llama nombre, la otra mail y la otra fecha de nacimiento. Nombre. Mail, como mostramos en el DateTime Picket, accediendo a la propiedad text y le asignamos registro, subíndice, fecha nacimiento y llamamos a toString. Veamos si es verdad. Ahora estoy desde la aplicación misma. Voy a consultar el DNI. Me lo voy a copiar porque no lo recuerdo. Voy a probar si existe este en la tabla. Que sí existe. Bueno, primero voy a consultar uno que no existe. El número 111. Consulta por DNI. No existe un alumno con dicho DNI. Ahora consulto uno que sí existe. Y consulto. Y ahí están los datos. Mail no me muestra por qué. Si aparece, debo haber escrito mal. A ver, ¿dónde muestro el mail? Sí, está mal ahí. Dícteme qué puse mal acá para el mail. En el textbox 3, ¿cierto? El textbox 3 debe mostrar el mail. Veamos, pruebo de nuevo y cargo ese DNI, consultar y ahí recupero los datos.
Consulto el otro, creo que yo me cargué uno. 10 millones. Consulta por DNI y ahí están los datos del otro. Pueden probarlo ahora ustedes desde su casa, los que ya lo tipearon. Esto es el consultar. Después, de todos modos, los que no lo están haciendo, yo se lo subo y lo van a poder analizar. Ahí lo pasé por el campus y por el no campus. Tengo que pasarlo un par de trozos por Twitch hasta ahí. Y todo lo que está entre llaves del botón lo paso acá por Twitch. Tengan en cuenta que estamos accediendo a la base de datos que está en internet. Esto no vamos a hacer normalmente, es para que conozcan. En la realidad, a veces las empresas, en vez de tener instalado un servidor en forma local, lo que hacen, contratan a, como les digo, al SQL Server, SQL Server in Azure. ¿Sí? O sea, se ejecuta el SQL Server en este, en el servidor de Microsoft. O alguna otra empresa que también brinde ese servicio. Hay muchas empresas que brindan servicio de tener bases de datos de SQL Server. Una es esta, el sitio. Some.com. Coméntenme si están de acuerdo. Entonces, con, nuevamente hemos hecho los algoritmos de consultar. Si están de acuerdo con cómo funciona el algoritmo de consultar. Fíjense que puse asterisco. Y sí, perfectamente, mientras ponga un nombre de columna que exista, lo va a detectar. ¿Sí? No hace falta ahí, en vez de asterisco, haber puesto nombre, mail, fecha de nacimiento. Más allá que por ahí sí conviene, para que sea más legible el programa, poner ahí nombre, mail, fecha de nacimiento. Eso es más conveniente. Siempre no sé, ese asterisco es para no escribir uno mucho, pero si uno quiere dejarlo mejor documentado la aplicación, conviene no existe. ¿Por qué? Porque yo no puse 10 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, si vamos bien, vamos al borrado. Vamos a hacer el borrado. Lo mismo que hicimos antes, pero ahora borrar alumno. Vamos a hacer borrar alumno. Y nuevamente, el borrar a alumno, lo primero que hacemos, voy a copiar, creamos el objeto de clase SQL Connection. Semana que viene ya vamos a ver que lo vamos a poner en un solo lugar esto. No lo vamos a estar copiando y pegando en todos lados. Ahora es para que recuerden siempre. Lo primero que hacemos, más allá que esté acá o en otra parte, creamos un objeto de clase SQL Connection, la abrimos a la conexión. Seguramente al final de todos la vamos a cerrar a la conexión. Vamos a crear el comando SQL que necesitamos hacer. Y bueno, para borrar, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Delete from alumnos where DNI, DNI sea igual, entre comillitas, y acá vamos a poner el DNI. ¿Dónde lo vamos a cargar? En el textbox 1, accediendo a la propiedad text. Vamos a crear un objeto de clase SQL Command.
al constructor de clase SQL Command, le vamos a pasar el string con el comando SQL que queremos ejecutar, la conexión que vamos a utilizar para, y nos va a devolver un entero el método executeNonQuery. El método executeNonQuery nos devuelve un entero, cantidad de filas borradas. Acá puede devolverme 1 o 0, porque estamos haciendo el borrado por el DNI. Si hiciera el borrado por un campo que se repita, qué sé yo, por el campo fecha de nacimiento, borrar todos los alumnos que tienen la misma fecha de nacimiento, podría borrar varias filas. Pero acá yo sé que solamente puede haber uno que tiene ese DNI. Entonces quiere decir que si en CAN se almacena un 1, vamos a mostrar, además de borrar los textbox, esto en realidad es para algo visual, que el usuario le dé la idea que se ha borrado, se borra de pantalla, pero lo importante es el message box, que se eliminó el alumno, se borró el alumno. Suena, vamos a dejar borró. Y por el else, como hay una sola línea, podemos poner un message box sin las llaves y decir no existe un alumno con dicho DNI. Fíjense, vamos a probar, vamos a borrar. Si acá lo vuelvo a ejecutar, este select asterisco from alumnos, tenemos en este momento, voy a borrar este que no está muy bien cargado, voy a cargar este DNI y lo vamos a pasar a eliminar, pegar, borrar al, bueno, puedo consultar para ver que realmente existe y están bastante mal cargado, borramos ese alumno y se acabó. O sea, si ve, vamos a la base de datos. Acuérdense que esto es internet, esta base de datos no la tengo yo localmente. Yo, si no hubiese podido instalar el SQL Server hoy día, directamente hubiese venido a trabajar desde esta base de datos. Pero yo, ustedes tienen que trabajar en forma local, por eso quería, me tomé un tiempo en volver a ver hasta que funcionara acá en casa. Pero todo lo que estamos haciendo, como vemos, lo podemos utilizar en internet, digamos, usando una base de datos que esté en internet. O sea, nuestro programa, lo único que varía cuando accedemos a una base de internet, lo único, la lógica es todo lo mismo, es la cadena de conexión. Y nos falta una sola actividad, que es el modificar datos. Entonces vamos a modificar y el modificar, bueno, le paso este, el borrado, que no se lo pase ahí por el campus. Ahí les pego, después lo subo de todos modos, completo ya. Y hasta lo que pudo ahí pasar. Cualquier cosa, está enviando, a ver, por Twitch, ahí empiezo nuevo en Twitch. Le paso hasta acá. Y de acá está el final. Y vamos a la modificación. Entonces, para modificar, dijimos que tenemos que ejecutar un update. Bueno, la cadena de conexión. El comando SQL es distinto, por supuesto. O sea, esto no tiene que ver, que es el delete. Después cerraremos la conexión al final de todos. Bueno, el comando SQL para modificar
tenemos que modificar apellido, mail y fecha de nacimiento. ¿Sí? Ahí está. Que se llaman los campos. Nombre, mail, fecha de nacimiento. Bueno, voy por la modificación. Update alumnos set nombre que sea igual entre comillitas y saco el dato del TechBox 1, perdón, TechBox 2, que es donde está el nombre, coma, después el mail, que también tipo bar chart, por eso las comillitas, este está en el TechBox 3, TechBox 3, coma, la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento, hemos dicho que, a ver, fecha de nacimiento, lo sacamos del Datetime Picket, accedemos a la propiedad value, punto, lo convertimos con tu string y el formato que necesita el servidor de MySQL Server es año, mes y día. Año, mes y día. Pero, a ver, tan comidita, sí, ahí empieza y ahí finaliza. Y está. Bueno, entonces ya llamamos, creamos un objeto SQL Command. El comando SQL, la conexión ya abierta, nos va a devolver la cantidad de registros modificados cuando llamemos al execute, al comando execute, execute on query, si nos devuelve un 1, si nos devuelve un 0, decimos no existe un alumno con dicho DNI. Podemos estar tratando de modificar un los datos de un alumno que no tiene ese DNI. En el caso afirmativo, que sí exista, mostrar un mensaje, se modificaron los datos. Se modificaron los datos. Vamos a borrar para poder después volverlos a cargar y ver si se modificó. Y vemos. Vemos la modificación. Voy a consultar, creo que yo había cargado el 123, que ya no debe estar porque creo que uno que borre. Sí. ¿Qué? ¿Por qué me dice el? No me muestra mensaje. Sí, ahí me lo trajo, lentísimo. Bueno, vamos a modificar, no es Rodríguez Pablo. Es López. López arroba yahoo.com.ar. La fecha de nacimiento, vamos a poner el año 2000. Modificar. No existe un alumno con dicho DNI. Algo extraño pasa. A ver. Si lo consulto. Tiene que estar mal acá algo. Falto, perfecto. Fíjense el update que le falta. Fundamental. Díctenme que le está faltando el update. Por el chat. Fundamental. Le estoy diciendo modifique todas las filas. Exactamente. Si no ponemos el where. Si no ponemos el where es como el delete. No se olviden poner where en el delete from o en el update. Where. DNI. DNI igual. De comillitas, donde sacamos el dato, el TechBox 1, el TechBox 1.tech. Veamos ahora con el where que ya hemos puesto en el update, ponemos el 10 millones, 123, lo consultamos que había tardado bastante, se ve que el servidor, bueno, ahí vino más rápido. Fíjense que se modificaron los datos.
porque seguramente tenía una sola fila en la. A ver qué es lo que tenía acá. Cuando hice ese, fíjense el daño que hice hace un ratito. A ver qué modifiqué. Modifiqué el nombre, mail y fecha de nacimiento de todos los DNI. Por eso quedó con todos. Ahí ven que si yo me olvido el Word y acá tenía 1 millón de filas, a 1 millón de filas quedarían con estos datos, esta parte, estas dos columnas, esas tres columnas. Por eso la importancia de lo que acabo de olvidarme del Word. Voy a borrar, para que vean, mira, voy a borrar este alumno. Voy a borrar el otro, este de acá. Dejo sin nada. Acá si ejecuto el select, debería decirme que no hay filas. No hay resultados. Y vamos a cargar el 10 millones. Diego@gmail.com. Vamos a poner el 6. Guardar. Y el 20 millones, puntos P, puntos P. Ana@gmail.com. Vamos a poner el 2020. Voy a guardar. Fíjense, si yo consulto el 20 millones, puntos 3, puntos 3. Consulta DNI, están los datos. Si yo le modifico, le pongo Ana María. Ana María y nació en 1968. Modificar. Se modificaron los datos. Y si lo consultamos, los tres, consultar. O era el 20 millones. Hecho ya. 1.3.1.3. Consultar DNI, Ana María. Ahí están, 1968. Bueno, con esto tenemos nuevamente las cuatro actividades repasadas que vimos, pero usando un servidor, como estamos viendo, un servidor en Internet. Es lo mismo, nada más que uno en algún lugar del programa después va a dejar esta cadena de conexión. Lo va a escribir una sola vez, seguramente cadena de conexión, y uno lo puede probar todo localmente, y cuando todo funciona localmente, le cambia por la cadena de conexión de Internet, y el programa va a seguir funcionando, pero accediendo a una base de datos de producción allá en Internet. Les paso ahí este último, el update por el campus. Y si se los paso por y ahí se los paso lo que llegue en Ah, no lo envío todo. Oh, vamos de nuevo. Está acá, creo que pasaba. Ahí de nuevo intento de enviarlo. Primer pedazo. Sigue el límite. No me deja más que tres líneas. Primeras tres líneas. Y las otras. Bueno, con esto queda redondeado más o menos el día de hoy para, pensemos, instalen el SQL Server, instalen el SQL Server, no en la nube, digamos, utilizando en forma local, instalen el SQL Server. El SQL Server Management Studio y traten de crear tablas y ver si después pueden conectarse desde C Sharp. Por esta semana cerramos. Dejo grabado esta parte. Acuérdense, la primera media hora estuvimos sin hacer nada por el hecho de que no teníamos base de datos. En realidad podríamos usar la internet, pero prefería porque ustedes andan trabajando normalmente, es más cómodo trabajar con una base de datos local. Pero es interesante saber que las bases de datos pueden estar en cualquier equipo. Uno con la cadena de conexión puede acceder a cualquier base de datos que esté en Internet. Nos vemos entonces, nos vemos semana que viene.